solamente 20 hectáreas por productor. Y bueno, reducieron el pago del proagro, que pagaban 950 pesos por hectárea, ahora solo van a pagar 480 pesos por hectárea. Es un golpe muy fuerte a los productores pecuarios, es un golpe que no fácil nos vamos a levantar de él. El diésel sigue subiendo, los intereses bancarios muy altos, nuestro dinero cuesta mucho, el dinero lo tienen los bancos, lo tienen acaparado, no hay manera de que lo coloquen a cifras de menos de dos dígitos, que es lo que pedimos el sector pecuario de todo el país. Y bueno, pues estar en competencia con nuestro vecino poderoso y fuerte, que son los Estados Unidos, y bueno, que tuviéramos diésel accesible y que tuviéramos dinero económico, pudiéramos estar trabajando y estar en competencia con ellos sin ningún problema. Pero en la relevancia de lo que sucede, bueno, pues nos dejan en una descompetencia muy fuerte. El diésel no está homologado, ¿verdad? El diésel no está homologado, lo único que está homologado es la gasolina aquí en la frontera, y bueno, pues el diésel ahorita anda alrededor de los 15 pesos el litro, en Estados Unidos vale 9 pesos el litro, está 6 pesos más caro cada litro, incluso los transportes, el transporte público pesado que cruza hacia los Estados Unidos, pues llena sus tanques en Estados Unidos porque es mucho más barato, y bueno, las notas son deducibles en cada una de las empresas en México. ¿Qué va a pasar entonces si no llegaron a un acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, seguir pidiendo, seguir haciendo la petición, ojalá y reaccionen y vean que pudieran hacer un ajuste en el precio del diésel, que pudieran voltear hacia la banca mexicana y que pudieran decir, que pudieran otorgar dinero para seguir produciendo grano, para poder seguir produciendo ganado, produciendo becerros y becerras, con dinero a la tasa de un 7, un 7.5 como está en Estados Unidos. Y bueno, créeme que no necesitaríamos de ningún apoyo del gobierno federal.